al delegado de Centurión Departamental de Chuquisaca, el doctor Kevin Martínez Lazo. Muy buenas tardes, un saludo cordial a nuestra diputada del pueblo que nos honra con su visita a la ciudad de Sucre. De igual manera quiero agradecer profundamente la visita del doctor Alfredo Cervantes, el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, así como también del teniente coronel Rubén Díaz Terrazas, director departamental de la Fuerza de Lucha contra la Violencia en Chuquisaca, a este evento de la presentación del informe defensorial del deber de protección a las mujeres a través del funcionamiento de la FELCB durante la pandemia de la COVID-19. Yo quiero brevemente referirme a un caso que hace un par de años hemos tenido que atender nosotros en un municipio lejano como es Azurduy, una comunidad de Los Pinos, a 18 horas prácticamente que nos tomó llegar. Hemos encontrado un caso de una mujer de 38 años de edad en ese momento, víctima de vulneración de muchos derechos. Se encontraba en estado de gestación avanzada de 8 meses, no había recibido ninguna atención médica, persona con discapacidad de 87%, intelectual y física, solamente se arrastraba. Lo que hacía ella era golpearse el vientre porque no sabía qué le había pasado. Lo que pasaba era que llevaba a un bebé. Y una persona con discapacidad de esos niveles no se puede alegar consentimiento, ha sido víctima de un delito de violación, se ha acusado al hermano de similares porcentajes con discapacidad. Había muchas instituciones que podía haber atendido a esta mujer, pero lamentablemente pasó mucho tiempo y fueron personas extrañas a instituciones del Estado vinculadas a la protección de derechos de haber atendido este caso. Hemos exigido la presencia del SLIM del municipio para que conjuntamente la Defensoría del Pueblo ingresen a un rescate a esta mujer. Se han rescatado a las dos personas, se han hecho las gestiones para que el Instituto Gregorio Pacheco pueda cobijarlas, están de manera institucionalizadas, recibiendo atención médica digna. También se coordinó en su oportunidad con el Hospital Gínico Obstétrico para que pueda la señora recibir atención médica digna. De estos son muchos casos de los que cotidianamente se conocen. Y voy a, por supuesto, invitar también a nuestra defensora para que nos haga conocer este trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Y a todos ustedes, y principalmente gracias al director de estos ambientes que son tan hermosos por permitirnos realizar esta presentación. Muchas gracias y muy buenas tardes por su visita. Buenas tardes con todas, con todos. Un saludo especial al teniente coronel Rubén Díaz Terrazas, director departamental de la Fuerza de Lucha contra la Violencia del departamento de Chuquisaca, al doctor Wilfredo Cervantes Ortiz, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, a mi delegado defensorial en el departamento de Chuquisaca, el licenciado Edwin Martínez, a los compañeros de los medios de comunicación y a todas las los presentes en este pequeño acto que trata de poner nuevamente en agenda un tema que lastimosamente sigue siendo una deuda pendiente por parte del Estado con la sociedad, en relación a la vigencia de derechos fundamentales, como son los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Tiene una significación especial el presente acto y el volver a hablar de un informe defensorial que nosotros habíamos titulado El deber de protección de las mujeres a través del funcionamiento de la FELCB
durante la pandemia del COVID-19, toda vez que la segunda ola es evidente que ha llegado a nuestro país, es evidente que las personas están viendo afectada su salud, su integridad física, su vida misma como consecuencia de la pandemia. Y nuevamente el tema de la violencia, el tema de la protección de las mujeres, nuevamente, y tenemos que ser críticos en esto, está siendo rezagada. Ya durante la primera ola, la evaluación que ha realizado la Defensoría del Pueblo había concluido en que el deber de protección reforzada que ha señalado y que ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema de Protección Universal de Naciones Unidas de Derechos Humanos, habían pedido a los estados sea reforzada. Lastimosamente en nuestro país no ha sucedido aquello. Lastimosamente la falta de protección reforzada ha generado que muchas mujeres no encuentren una respuesta en las instancias estatales, porque falta fortalecimiento institucional, porque los efectivos policiales destinados para esta tarea no son los suficientes y en su momento fueron designados para tareas distintas a las de atender el tema de violencia contra las mujeres. Porque sabemos y conocemos a través de las verificaciones que se han realizado en la Defensoría del Pueblo que la única medida tomada por el Estado para proteger a las mujeres durante pandemia fue habilitar una línea gratuita que ya funcionaba y funcionaba mal, y habilitar líneas de WhatsApp que lastimosamente no funcionaron 24 horas, no funcionaron 7 días a la semana, no generaron respuestas oportunas y efectivas para las mujeres que señalaban que estaban sufriendo violencia. Lastimosamente, este ha sido el rol penoso en cuanto a la protección de derechos humanos de mujeres que ha asumido el Estado boliviano, y efectivamente el departamento de Chuquisaca también se ha visto afectado. Solamente como datos, señalar que solo entre el 2018 y 2019 y 2020 se han registrado 130, 117 y 113 municipios. Y el 6 de enero del 2021 ya vamos 3 feminicidios en nuestro país. Les aseguro que ni el 50% de estos casos ha merecido una sentencia en el Estado boliviano. Además, que solamente entre los meses de enero a diciembre del 2020 se han registrado 37.639 casos de violencia contra las mujeres. Yo les puedo asegurar que ni el 50% de estos casos han merecido una medida de protección. Han merecido una respuesta por el municipio, por el departamento, por el sistema de justicia en relación a estas mujeres. Y seguramente muchas de estas mujeres han acabado en las cifras de feminicidios. También señalar que en el caso del departamento de Chuquisaca, si bien las respuestas por el WhatsApp han tenido un promedio de demora de media hora, que en relación a otros departamentos debemos decir que ya es un avance, no ha sido suficiente. Que en el caso del departamento de Chuquisaca, reconocemos que al menos cuentan en sus oficinas con internet ilimitado, debemos decir que tampoco es suficiente, porque no cuentan con los equipos de computación, no cuentan con los equipos tecnológicos para poder atender a la violencia, atender a los temas de violencias en pandemia. No olvidemos, en ese momento, solamente en el departamento del Beni, la Fiscalía Departamental prácticamente está cerrando sus puertas porque ya no cuenta con fiscales, han sido infectados con COVID. ¿Qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser las medidas alternativas desde Fiscalía, desde Policía, cuando los funcionarios que deban atender este tipo de denuncias de violencia no puedan estar en las oficinas y tengan que hacerlo a través de medios tecnológicos cuando no contamos? Nosotros como Defensoría del Pueblo exigimos al Estado, Gobierno Central, Departamental y Municipal, reforzar todos los sistemas de atención de denuncias de violencias contra las mujeres y contra niñez y adolescencia. También debemos reconocer que en el caso de la FELCB de Chuquisaca, las líneas de WhatsApp, que fue la única medida de protección reforzada en pandemia en el Estado boliviano durante el 2020, ha funcionado con relativo éxito. Pero yo estoy segura que acá
nuestro comandante nos va a decir que una línea de WhatsApp para todo el departamento no es suficiente. Necesitamos, viene la segunda ola de COVID-19, ya se siente en el departamento, se siente en las calles, se siente el miedo. Necesitamos que se tome en serio el tema de atención de violencia contra la mujer, porque posiblemente muchas mujeres, por la pandemia o por el miedo de sus parejas, van a ser sometidas a hechos de violencia. Por todo ello, la Defensoría del Pueblo ha emitido este informe defensorial y ha señalado recomendaciones específicas tanto a los ministerios del área de gobierno de la Policía Boliviana, no para hallar responsabilidades que deberían existir, sino para que se invierta, se generen recursos económicos para fortalecer estas instancias y así, de forma efectiva y no solo discursiva, se puedan generar procesos de protección real a las mujeres y también a niñas y adolescentes que sufren violencia. Lo mismo se ha solicitado a los gobiernos departamentales y municipales, tomando en cuenta que la atención de violencia contra la mujer no es responsabilidad exclusiva de una institución, en este caso la Verde Olivo. Es una responsabilidad que trasciende a todas las instituciones desde el marco competencial que tengamos, pero en especial a los gobiernos departamentales y municipales, para que también se genere inversión de recursos para este tipo de atención. Aprovechamos también la visita en el departamento de Chuquisaca, porque hay otros temas relacionados al tema de violencia contra las mujeres que en ese momento también tienen que ser agendados, no solamente a nivel mediático, sino a nivel de definición en política pública. Y por eso mi agradecimiento especial al doctor Cervantes, pues la Defensoría del Pueblo este año 2021 ya ha iniciado un monitoreo de derechos humanos sobre el proceso electoral en las subnacionales. Hemos visto con mucha preocupación que a lo largo de los años los programas de gobierno de las subnacionales pueden ofrecer mucha infraestructura en cemento que seguramente los municipios lo necesitan, pero muy pocos partidos políticos, muy pocas propuestas de gobierno se animan a poner de forma honesta, de forma real y que sea posible de cumplimiento en sus programas verdaderas medidas para prevenir y atender la violencia en los municipios. Sigue siendo un tema que, más allá de lo discursivo, no llega a ser objeto de inversión en el público, de inversión en recursos financieros. Como Defensoría del Pueblo, estamos haciendo la revisión por departamentos de los programas de gobierno y estamos planteando al menos 10 medidas relacionadas al tema de violencia contra la mujer que generen obligaciones que realmente vayan a generar cambios dentro de los municipios. Asimismo, hemos visto durante la gestión 2019 y 2020, especialmente durante la del 2019 con mucho dolor, cómo muchas mujeres que se habían animado a generar procesos de liderazgo, procesos de incursión en la política pública, no estaban siendo respaldadas ni por sus partidos, ni por el Estado, sea a través de los tribunales electorales, sea a través del sistema de justicia cuando eran víctimas de violencia y acoso político. La mayoría de los municipios no cuentan ni siquiera con reglamentos para el tratamiento de violencia y acoso político. Por ello, la Defensoría del Pueblo, además de generar un proceso de fortalecimiento a través de un compendio normativo, está planteando a los municipios, a la FAM, para que se puedan adoptar leyes modelo municipal que generen reglamentación interna dentro de los municipios, no solamente para atender, sino para prevenir la violencia y acoso político. No podemos seguir señalando que en Bolivia va a haber paridad y va a haber participación de las mujeres cuando las mujeres nos animamos a ingresar al ámbito público y nos acosan y nadie dice nada. Cuando se utiliza el sistema de justicia para cerrarnos las puertas. Cuando se utiliza el sistema electoral para que tengamos que sobrevivir en el Consejo Municipal, en una asamblea departamental o en un cargo público. Es necesario y también vamos a hacer un seguimiento no solo de la paridad, sino de procesos reales de capacitación en violencia y acoso político hacia las mujeres dentro de los partidos, pero especialmente dirigido hacia los compañeros varones. Necesitamos que los liderazgos de las mujeres sean fortalecidos desde las organizaciones políticas
pero también desde el ámbito competencial de las instituciones del Estado. Y ahí yo tengo la seguridad que vamos a tener una alianza muy valiosa con el doctor Cervantes para poder precautelar eso. Como Defensoría hemos aprendido que las causas de los casos más graves de violencia y acoso político se van gestando en ese momento, de definiciones de candidatas, de candidatos, de la organización interna cuando se está yendo hacia procesos electorales, y por eso creemos que es importante en ese momento poder actuar. Bueno, con esto, agradeciendo nuevamente la participación del doctor Cervantes, del teniente coronel Díaz Terraza y de todas las y los que se encuentran presentes en el auditorio, agradecemos como Defensoría del Pueblo, los convocamos para que puedan sumarse al trabajo institucional de la Defensoría desde las instituciones o desde la causa particular que cada una y uno pueda seguir en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y adelante, profesora. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. El acto ha concluido. Se les va a hacer entrega de estos dos informes. Gracias nuevamente por su participación. Muy buenas tardes.